Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida a mi canal, concretamente al capítulo 30 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. Vamos a ver en este capítulo, aprovechando que hemos estado viendo los potenciómetros, un último ejercicio con potenciómetros y LEDs, que es encender una tira de LEDs, como estáis viendo en pantalla, con un potenciómetro. Es decir, este potenciómetro puedo girarlo y conforme lo voy girando, los LEDs se van encendiendo y conforme voy retrocediendo de nuevo el potenciómetro, le doy en la dirección opuesta, se van apagando, hace el efecto contrario. Así que vamos a ver este capítulo explicándolo de principio a fin, explicando el cómo funciona. Vamos allá. Bien, pues vamos a comentar un poco el esquema, que es muy sencillo, que son 12 LEDs colocados en los pines digitales de salida del 2 al 13. Todos con su resistencia, cada uno a su pin digital y todos conectados a tierra. Tierra o negativo lo tengo conectado aquí a ground, a negativo de la placa. Pues estos LEDs van a ser, como he dicho, controlados por este potenciómetro. Aquí tenemos el terminal 2 en el positivo, veis que va avanzando hasta los 5 voltios, el terminal 1 en el negativo, aquí tenemos el cable negro que va al ground, y el terminal del medio, el wiper, va por el cable verde al pin analógico a 0. O al pin analógico 0, porque la significa analógico. Bueno, vamos a hacer un código, vamos a ir muy despacio, vamos a ir viéndolo poco a poco y desde cero, no solo el curso, sino todos los capítulos que hagamos, yo procuro ir introduciendo cosas conforme nos hagan falta. A mí no me gusta meter el código y decir, este es el código que hay que meter, esto hace esto, y ya está, cuatro observaciones, cuatro anotaciones, no, para nada. Vamos a ir haciéndolo poco a poco y aquí empezamos ya el ejercicio, encender LEDs con un potenciómetro. Así que vamos a empezar con el voice setup. En primer lugar vamos a definir todos los pines como pines digitales de salida. Como son 12, vamos a usar un bucle for para hacer el recorrido del 2 al 12. Así pues, for x, yo siempre uso la variable x para los bucles for. Es una manía mía. Podemos ponerle el nombre, for recorrido, for, en fin, lo que queráis. ¿Por dónde quiero empezar? Por el 2 y acabar por el 13. Entonces, 2, punto y coma. Este es el inicio. A continuación, ¿cuál es el final? Pues que x sea menor o igual a 13. Y así pongo el número al que quiero llegar exacto. O menor o igual a 13 o menor a 14. Menor a secas a 14. Punto y coma. Y ahora el incremento que quiero darle al for, obviamente 1, así que x más más. Cierro paréntesis, dejo unos espacios y abro la llave. Todo lo que haya entre esta llave de apertura y la de cierre se va a ejecutar en estas 12 vueltas que va a dar el bucle for. ¿Y qué es lo que va a hacer cada vuelta? Pues la declaración como pines digitales de salida del 2 al 13. Entonces, pin mode, paréntesis, x, coma, output, cierro paréntesis, punto y coma. Y cierro la llave. Con esto ya los tendríamos declarados. Pero aquí necesito ya una cosa. Por eso os digo que me gusta ir poniendo las cosas conforme las vayamos necesitando. Vamos a dejar un par de espacios. Declarar la variable x. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta el 13. Una variable bite y nos sobra. Y además bastante. Bite x. Y le podemos poner una anotación que diga variable para el bucle for. Vamos a poner también aquí una anotación. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues moviendo este potenciómetro, como dije al principio, se vayan encendiendo los LEDs desde el 2 hasta el 13. Y ahí ya necesitamos irnos al void loop. Vamos a hacer primero una lectura del potenciómetro. Puesto que el potenciómetro lo tenemos conectado al pin analógico 0, vamos a igualar una variable poten a su lectura, analogRead a 0, punto y coma. Entonces aquí le podemos poner una anotación, leemos el valor del potenciómetro y lo guardamos en la variable poten. Correcto. Y para ir probando cómo va el proceso, vamos a usar el súper utilísimo sistema del monitor en serie. Vamos a ir viendo los valores que nos arroja en todo momento. Así que volvemos a voice setup y lo primero que vamos a hacer es inicializar el puerto serie.
acordaos que la orden es serial con mayúscula punto begin y entre paréntesis los baudios, por defecto 9600. Y ahora aquí vamos a ver ese valor en el puerto serie. Ponemos la anotación y a continuación la orden serial punto println y entre paréntesis potent punto y coma, y tenemos una segunda declaración que hacer y es la variable potent. Acordaos que el potenciómetro tiene un rango, una escala de 1024 posiciones, entonces en potent se va a guardar un número del 0 al 1023, por lo tanto necesitamos una variable int potent punto y coma para almacenar el valor del potenciómetro. Bueno, pues esto ya va a dar un resultado. Aquí tenemos la llave de cierre de loop, está todo en orden, sacamos monitor en serie, iniciamos simulación y aquí nos tiene que dar 0, efectivamente. Conforme lo vamos moviendo, se va incrementando. Bueno, pues detenemos simulación, quitamos monitor en serie. Lo primero que tenemos que hacer es mapear ese rango, que a nosotros no nos sirve para nada. Podemos convertirlo en el rango que queramos. ¿En qué rango queremos? Pues en un rango de 2 a 13. Vamos a poner una anotación que diga, por ejemplo, mapeamos el valor del potenciómetro a valor de LEDs. En vez de mapeamos, vamos a poner convertimos. Entonces necesitamos otra variable para ese rango. Vamos a poner conversión, convert. Y esto es igual a map, y ahora viene la sintaxis de la función map. ¿Y qué variable tiene el rango que vamos a convertir? Pues la variable potent. ¿Qué rango es ese? De 0 a 1023, coma, y vamos a convertir a un rango de 2 a 13. Así de sencillo. Rango que da el potenciómetro, rango del 2 al 13. Bien, pues ahora vamos a copiar la impresión del monitor serie, control X, y lo vamos a pasar aquí debajo. Y en vez de imprimir potent, vamos a imprimir convert. Y ahora ya lo vamos a ver convertido. Entonces aquí tenemos otra variable que declarar. ¿Y qué valor nos va a dar convert? Pues un valor que va a estar entre 2 y 13. Con lo cual, con una variable byte es más que suficiente. Para convertir de 0, 1023 a 2, 13. Monitor en serie, iniciamos simulación. Se esperaba un punto y coma. Algún punto y coma me he dejado por ahí. Aquí está. Bueno, ahora sí. Monitor serie, iniciamos simulación. Lo tenemos en 13. Nos vamos a 0. A 0 no, perdón. Al punto inicial, a 2. 8, 9, 10, 11, 12. Y a tope tenemos el 13. Todo esto que hemos estado viendo, vamos a detener simulación, borramos, quitamos monitor en serie. Todo esto que hemos estado viendo ha sido para refrescar un poco conocimientos. A mí me gustaría que cuando no entendéis algo, cuando queréis refrescar conocimientos, lo hagáis vosotros. Volváis a los capítulos anteriores, miréis el capítulo que os interesa, busquéis pues la estructura for, la estructura switch case, la estructura lo que sea. Pero bueno, vamos a hacerlo así. De vez en cuando refrescamos un poquito. Entonces vamos a utilizar estos valores que nos da de 2 al 13 para manejar los pines. Vamos a crear un bucle for y vamos a encender o apagar según la posición del potenciómetro. Aquí nos falta un detalle, vamos a dejarlo todo bien hecho. Nos falta una anotación, definimos los pines de 2 al 13 como pines de salida. Copiamos el for y nos lo llevamos aquí abajo. Recorremos los pines con un bucle for. Esto es lo mismo, for x es igual a 2 hasta que x sea menor o igual a 13, pero aquí lógicamente ya no es bimode. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues cuando el proceso está recorriéndolos, tenemos que compararlos con la variable convert del potenciómetro. Todos los que estén por debajo de la variable deben de estar encendidos. Me explico. If x es menor que la lectura ya convertida del potenciómetro, que convert, esta es la condición, cerramos paréntesis, y ahora tenemos que abrir llave, poner todo lo que se hace en caso de que se cumpla la condición. Aquí no, aquí vamos a ver otra modalidad de usar if, y es la modalidad directa, todo en la misma línea. Si x es menor que convert, encendemos el pin. Es decir, escribimos en el pin digital número x un high punto y coma. Mirad qué estructura de if más curiosa y más cómoda.
si el pin que estamos leyendo en este momento es inferior al valor que está dando el potenciómetro ya convertido, es porque hemos pasado ya, hemos adelantado ese pin. Si Convert nos da una lectura 5, el pin 2, el 3 y el 4 ya están sobrepasados, ya los hemos adelantado, ya quedan por debajo de Convert, son menores. Entonces, si vuelvo a repetir, Convert es igual a 5, cuando el bucle empieza por 2, si 2 es menor que 5, cumple la condición y enciende el 2. Luego, 3, si es menor que 5, enciéndelo, lo enciende. 4, si 4 es menor que 5, lo enciende. Si 5 es menor que 5, y ahí ya no lo cumple. Entonces continúa 6, 7, 8, 9. Esto lo hace en cuestión de nanosegundos. Entonces vuelve otra vez a empezar. Si no hemos tocado el potenciómetro, volverá a hacer la misma lectura y volverá a encender los mismos. Si hemos tocado el potenciómetro, entonces la lectura es diferente y enciende otros. Pero lo que quiero que os quede claro es que todas las posiciones, todos los pines que vayan quedando por debajo de Convert, que sean menor que Convert, van a cumplir esta condición. If X es menor que Convert, y entonces se van a encender. ¿De acuerdo? Creo que el algoritmo es el más adecuado, el más exacto para hacer este programa. Y no os perdáis lo que viene, porque vais a ver ahora lo que pasa. Los pines no se apagan cuando lleguemos al final y retrocedamos el potenciómetro. Pero esa es la segunda parte del programa, cortísima segunda parte, que vamos a solucionar con solo una línea de código, solo un comando. Y en realidad es un subcomando, porque es parte de un comando que ya tenemos puesto. No os lo perdáis, ya veréis qué interesante. Vamos a verlo con el potenciómetro al mínimo, al valor 2, para que lo veáis más claro. Monitor en serie, iniciamos simulación y aquí estamos en 2. ¿Se debería encender este, verdad? No. X al principio de la vuelta será 2. ¿Es menor a Convert? Convert es 2. ¿2 es menor que 2? No, pues no se enciende. Para que se encienda el 2 tenemos que avanzar un poquito. Tenemos que ponerlo en el 3. Ahí lo tenemos. 3 y este se ha encendido. Cuando avancemos al 4 se encenderá el 2 y el 3. Ahí lo tenemos. 2, 3. ¿2 es menor que 4? Sí, cumple la condición. Si 2 es menor que 4, enciende el 2. Si 3, cuando X valga 3, es menor que 4, que Convert, entonces 3, enciéndelo. 4 es menor que 4, no, esta condición no la cumple, pues sigue 5, 6, 7, hasta el 13. Siempre dando vueltas. Y estos dos quedan encendidos. De manera que con este sistema yo voy encendiendo todos. ¿Y por qué no se enciende el 13? Pues mirad, ahora mismo estamos en 13, en el último número del rango. Entonces, cuando el bucle se inicie, dirá, 2 es menor que 13, sí, se enciende. 3 menor que 13, sí, se enciende. 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 es menor que 13, no se enciende. Por lo tanto, el menor o igual. Iniciamos la simulación, ¿veis? Los tenemos todos encendidos. Y al principio, ¿os acordáis que el 2 no se encendía? Hemos tenido que pasar al 3 para que encienda el 2. Bueno, pues eso ya no va a pasar. ¿Pero qué pasa? Pues que cuando vuelva, ya no se van a apagar, porque ya están encendidos. Aunque ya no dé la orden, porque aquí al ponerlo en 2, ya solo está encendiendo el 2, el 3 no, el 4 no, el 5 no, hasta el 13, pero ya están encendidos, ahí se quedan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo sencillísimo, ya lo veréis. Vamos a detener simulación y, bueno, quiero que veáis que con el 2 se enciende el primero. Iniciamos, aquí tenemos 2, ¿veis? Ahora sí que está bien. Daos cuenta de que os quiero poner el código conforme vayamos necesitando hasta cada símbolo, cada signo, cada definición de variable o declaración, mejor dicho, de variable, cada detalle. Ahora cuando cambiemos al 3, ahí lo tengo. Ya tengo el 2 y el 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por último el 13. Bien, pues solo nos queda hacer el retroceso y ya dejamos el programa terminado y lo vemos en la protoboard, que es como realmente se ve bonito. Se trata de otra simple orden if, pero no exactamente. Me gustaría, por favor, de verdad, me gustaría que en los comentarios dijeseis si habéis averiguado antes de verlo, ¿de qué orden se trata?
porque, bueno, los que lo sepáis no hay ningún misterio, pero los que no lo sepáis os vais a quedar un poco ojipláticos, como se suele decir, con los ojos como platos, como diciendo qué sencillo resulta. Porque mirad, aquí tengo, si x, la variable del bucle por la que voy recorriendo, es menor que la lectura que hago del potenciómetro, ve dejando encendido todo lo que vaya quedando por detrás. Ahora hay que decirle que vaya apagando todo aquello a lo que no haya llegado, con lo cual, conforme retrocedamos, también se nos van a ir apagando los LEDs. Os he dicho que es un simple if, pero no exactamente. ¿Y cómo se come eso? Pues de la siguiente forma. En caso contrario a este if, y también va a ser una orden directa, pues haz lo contrario, digital write, de ese mismo pin, pero esta vez lo apagas. Así de sencillo. Vamos a ver el monitor en serie, iniciamos simulación y tenemos el 2 encendido. Vamos directamente al 8, 9. Vamos a bajar. Tardan en apagarse, pero tarda la página Tinkercad, siempre lo digo, tarda en refrescarse. En la protoboard vamos a ver que el apagado es inmediato. Vamos a colocarnos en 3. Ahí está, el 2 y el 3. Nos colocamos en el primero y solo uno. Encendemos hasta el 11. Nos queda el 12 y el 13. 12 y 13, todos. Y bueno, el único problema que nos faltaría resolver es hacer que aquí, estando a cero el potenciómetro, no esté encendido ese. Es tan simple como poner del 1 al 13. Nos vamos aquí a Convert y ponemos del 1 al 13. Iniciamos simulación y bueno, pues cuando le damos al siguiente es cuando se enciende, porque empieza en 1. ¿Os dais cuenta? Y aquí estaríamos en el 11, nos faltan 2, 12 y 13. Bien, vamos a dejarlo así, sí, parece que está mejor. Así que amigos, amigas, vamos a verlo en la protoboard, vamos a verlo en la realidad y veréis cómo es mucho más atractivo que aquí, sobre todo el tema del apagado. ¡Vamos allá! Bien amigos, pues ya estamos sobre la mesa, ya tenemos el programa cargado en la placa y solo tenemos que conectar el microcontrolador a un USB y vamos a ver funcionando esta maravilla, ya veréis. Aquí vamos a ver una cosa, mirad, el potenciómetro este sabemos que da problemas, entonces lo vamos a sujetar así, ahora. Bueno, pues mirad el efecto, vamos encendiendo hasta el número 12, perdón, hasta el pin 13, el LED 12, son 12 LEDs. Apagamos, nos cuenta qué cosa más chula. El potenciómetro este encaja bastante mal en la placa. ¿Veis? Hace falsos contactos y entonces si apretamos mientras lo manejamos, bien. Pero como soltemos, hace falsos contactos. Entonces, yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. Tengo aquí otro potenciómetro que los tres pines los he introducido ahí. He hecho un cable. Esto es muy fácil hacerlo. Os lo voy a enseñar, pero primero vamos a ver esto. Esto lo coloco aquí. Este, lógicamente, tenemos que traerlo aquí, porque aquí detrás estaría fuera. Este es el terminal 1, terminal 3 y el wiper o terminal 2 aquí. Antes lo teníamos aquí. Bien, pues con este sistema ya no tenemos problema de contactos. Encendemos, apagamos y todo correcto. Bueno, lo que os quería comentar es que podríamos incluso adornar esto de la siguiente manera. Tengo aquí un pin que lo puedo conectar. Vamos a apagarlos todos. Ahí. El positivo sería el rojo. Lo voy a puentear en donde está el último pin. Y aquí le voy a poner un buzzer o un altavoz de estos que yo les llamo chicharra. En mi tierra se les llama chicharras o chivatos, que son los que avisan pues cuando ocurre algo, cuando hay una alarma, cuando no hay papel en una impresora, cuando, en fin, lo que sea. Entonces, en este caso, queremos que nos avise cuando estén todos los LEDs encendidos. Aquí y aquí. No es muy interesante, no es un tema que tengamos que dedicarle
un capítulo, porque es algo que no tiene demasiada importancia, ¿no? Es un simple altavoz. La diferencia básicamente entre un buzzer activo y pasivo es que uno solo puede emitir un determinado sonido, mientras que el otro puede hacer diferentes notas, puede emitir diferentes notas. Para todos estos componentes que no requieran un capítulo, pues no requieran una explicación demasiado amplia, vamos a ir introduciéndolos para que veamos cómo funcionan. Entonces, cuando yo encienda todos los LEDs, cuando llegue al pin 13, al LED número 12, como el buzzer, como la chicharra está aquí conectada, pues va a pitar. Es una forma de, por ejemplo, imaginar que necesitamos que nos avise cuando estén todos encendidos. Vamos allá. ¿Veis? Ahí se apaga. Ahí se enciende. Bajamos a tope. A ver, creo que se oye bien. Sí, se debe de oír bien. Lo apagamos. Con que apaguemos uno, ya vale. Ahí vamos a apagar otro, ahí otro, otro y así. Aquí estamos en la mitad. Continuamos y se apagan todos. Bien amigos, pues creo que el proyecto merece la pena y como os he dicho, os voy a enseñar cómo se hacen estos conectores. Es facilísimo de hacer. Os voy a dejar el enlace a la tienda de Amazon del canal, de donde se compran tanto la crimpadora para hacer esto como los accesorios. Y la crimpadora es esta. Es una tenaza, unos alicates. Aquí meteríamos el terminal. Aquí tenemos unos tornillos para cambiar las mordazas para diferentes tipos de terminales. Hay muchísimos. Y aquí tenemos los terminales que se usan para este tipo de conexiones para la protoboard. Tenemos terminales de uno solo, tenemos de dos, de tres, de cuatro, de cinco, o sea, que queremos hacer un cable de 10, 12, pues sería como una faja, no es lo mismo manejar 10 o 12 cables sueltos que una faja de cables, que luego se les puede poner y se les debe poner su protección, como yo he hecho aquí, para que no estén cada uno por un lado. Aquí les he puesto una cinta de estas térmicas que se le da calor y se aferra a los cables y esto queda perfecto para cuando necesitemos, en este caso, uno de tres, un macho de tres, una hembra de tres y la verdad que esto está muy muy bien. Aquí tenemos las hembras, aquí están los machos y bueno, estas cosas siempre vienen muy bien tenerlas a mano para en un momento dado hacernos muy rápidamente, además en cuestión de segundos, el cable que necesitemos para nuestros proyectos. Creo que este tipo de cosas es muy bueno ir adquiriéndolas con el tiempo porque la verdad que vamos completando un gran equipo y esto es un hobby apasionante. Amigos, amigas, espero que el capítulo haya sido de vuestro agrado, que este ejercicio os haya gustado. Creo que es bastante atractivo, bastante ameno por el tema del colorido y tal. Y bueno, espero también que el curso sea de vuestro agrado y que os esté resultando interesante. Me gustaría que si fuera así, pues fueseis dejando vuestros comentarios, fueseis dejando vuestros likes, os suscribieseis al canal para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo, de muchos temas, como sabéis. Y bueno, como siempre, os mando a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!